Let me just say in response to Secretary Clinton, I don't believe that she is qualified. If she is, I don't think you are qualified if you have voted for the disastrous war in Iraq. I don't think you are qualified if you have supported virtually every disastrous trade agreement which has cost us millions of decent paying jobs. I don't think you are qualified if you supported the Panama Free Trade Agreement. Así, así de contundente como lo acaba de escuchar, contundente y directo fue Bernie Sanders en frente de Hillary Clinton. Él simple y sencillamente no cree que esta mujer esté calificada para ser presidenta de Estados Unidos. La pelea inició cuando Hillary puso en duda los antecedentes de Sanders y sus aptitudes para ser presidente. Ahora esta disputa verbal se está dando después de que Sanders venció a Clinton en Wisconsin muy pocos días de las vitales primarias de Nueva York. ¿Qué le digo? Ya se pusieron las cosas más filosas también del lado demócrata, que faltaba todavía acercarnos, obviamente, esta recta final, que como le digo, se acerca la recta final de la carrera por la candidatura presidencial. Sanders y Clinton se están dando con todo en estos últimos pasos. El portavoz de Clinton negó que ella hubiera descalificado a Sanders en algún momento, porque lo que dijo literalmente fue: Sanders lleva un año hablando de cosas que no ha estudiado o no comprende, y eso plantea interrogantes. Pero esa frase que le acabo de dar, citada tal cual, obviamente deja entrever que Hillary pues no cree que las propuestas de Sanders sean sensatas. Así que los intercambios de críticas que le estoy platicando entre los dos precandidatos son un notable cambio en el tono de esta contienda del lado demócrata, que hasta hace unos días se había mantenido muy civilizada, pero ahora sí las cosas están entrando en calor, y aquí el panorama y los resultados que tenemos en las declaraciones de Sanders. Y bueno, de esta manera le doy la bienvenida. Comenzamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.